Sujetos desconocidos dispararon en contra de una pareja de esposos, mientras estos permanecían en su vehículo a un costado de su vivienda. Según vecinos del lugar, se escucharon alrededor de 12 disparos, pero nadie pudo presenciar lo ocurrido. ¿Y cómo quiero, fue? 10 para las 8. ¿Y qué, se llevó? Sí, se llevó. ¿Y como cuántos disparos se llevaron? Como alrededor de unos 12. Se dieron como alrededor de unos 12, no es exactamente, pero sí se dieron bastante. ¿Y ellos nunca habían tenido amenazas o problemas? No, esa gente no es mentira con nadie. Pero que ellos a mí me duele, pero como son familia. No familias, no, que son bien apegados a la familia de nosotros. ¿Y a qué se dedicaban ellos? Él a hacer viajes, ella no trabajaba. ¿No habrá sido caso de renta también? No. No, no, pero yo vi los hipotes, no eran de esta colonia. No eran de esta colonia, y si fueran de aquí, sí, yo tal vez dijera algo, así escondidas, pero no. No vieron si eran varios o eran ninguno. Dos. A la escena se hicieron presentes agentes de la PNC y miembros de Medicina Legal, para poder recabar todo tipo de evidencias que les ayude a esclarecer el hecho. Al cierre de la nota, no se había podido identificar a los fallecidos ni determinar el móvil del hecho. Según los habitantes de la zona, los esposos eran personas decentes que vivieron toda su vida en la zona. Por eso, no se descarta algún tipo de extorsión por parte de grupos delincuenciales o pandilleros. Para Noticias 11, Álvaro Cruz.